de la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojos. Vienes con tu mendigo trapo hediondo. Revivió. I love it, you gaffers. I love it. Aunque estén chafas. Gracias, joven. Si los roban aquí. Llegó en la mañana. ¿Usted sí iba a conocer? Sí, hoy en la mañana ya vieron. Mi tía dijo, mira, ya está la ruedita esa. Ajá. Está como que moviendo, dijo, ya está llegando el agua. ¿Pero sí cayó en la regadera? Acá. ¿Usted no van a tomar one shot? Es que como ya... Ay, hipócrita, se vieron más falsa que la Rosa de Guadalupe. Sí, aquí está. Hola, ¿no? Hasta que graba también su buen tequila. Sí. Al ratito, sí. Sí, sí. Dicen al ratito, ya no lo veo al rato. Yo sí quisiera por un shot, pero no. Esa Jessica, cristal, te están diciendo, están hablando. Levantas pasiones ver, con un salvadoreño indocumentado. Para grabarlas bien. Levantas pasiones con un salvadoreño indocumentado. ¡Qué bárbaras! ¿Les puedo tomar una One Pictures? Pero juntas con su esta cantante. De tres mujeres, ¿verdad? Yo agarré de esta. A ver, Marce, voltea. No, 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 se lo va a tomar. No. Yo también quiero imitar algo así. ¿Vale la fama? Yo quiero imitar algo así. A ver, déjate tomar la foto. Denise, agárralo. Denise, me presto cantaretas para one shot. Ok. Bajo la cuesta. Bien, chicos, recordemos en la historia de México que fuimos conquistados por los españoles con la religión católica. Por eso era obligado a todos los pueblos poner una capilla para indígenas y un templo para españoles. Aquí las tenemos, aquí está el templo, miren. El racismo español fue muy marcado, por eso la iglesia es muy pequeña, pero la grandota, mírenla. ¿Vale? Pobres y ricos, división. En algunos pueblos había los famosos portales. Los portales servían para el trueque. Cuando nos independizamos de la corona, nos dejan sin dinero, pero había muchas cosas que cambiar entre municipios. Pero, a ver, ¿por qué no nos acordamos lo que hacemos ya borrachos? Ahí les va, ¿por qué? Dice la historia de Tequila que los borrachos son los espíritus de la embriaguez. Alegres, los espíritus. Se ponen alegre, valiente, llorón, te duermes, cantas, bailas. Pero si no me acuerdo, no pasó. Claro, por eso ahí les va la historia, para que les quede claro. Por eso sepan a quién echarle la culpa, pobre marido, no se lo chingan y mi culpa tiene uno. Dice la historia que los indígenas, al principio la utilidad que le daban a la llave era la penca. La penca la cortaban, la tallaban y obtenían hilos, haciendo sogas, calzado, ropa, mantas. Pero al momento de cortar la penca, el jugo que brotaba picaba, quemaba. Por eso los indígenas desechaban el corazón. Cuenta la historia que por accidente, una noche muy tormentosa, le cayó un rayo a los agaves que los indígenas habían desechado. Obviamente el agave se coció, cambió de color y generó un aroma bien rico, dulzón. Los indígenas lo comienzan a probar, pero se dan cuenta que este era muy dulce, muy empalagoso. ¿Qué hacen ellos? Recolectarlo, exprimirlo, almacenarlo y utilizarlo como un endulzante. Pero pasan los días, este se fermentó y generó alcohol. Entonces los indígenas lo comienzan a probar ya fermentadito y pues bien sabroso, ¿no? Cuando se dan cuenta, ¡pum! ¿Qué pasó? No me acuerdo. Por eso los indígenas decían que éramos cuerpos usados por los espíritus. Y lo seguimos siendo, ¿sí o no?
¿Sabes? Ya sabes de quién echarle la culpa. A los espíritus. ¿Sabes? Por eso tequila se fundó el 15 de abril del año de 1530. Y el nombre original es Tequitlán y su significado es lugar en que se corta. Motivo, tenemos un volcán que ya hizo erupción. Por eso nuestro pueblo tiene mucha obsidiana, lava volcánica, que los campos la van a andar pisando. Entonces los indígenas por eso llamaban al lugar Tequitlán, lugar en que se corta por la obsidiana, no por la bebida. ¿Tú serías capaz de vomitar del calor? Sí. ¿Tú serías capaz? Seríamos muy capaz, ¿verdad? ¿De desmayarte por el calor? Fucking dramática. ¿Tú serías capaz? ¿Qué quiero presentar? De llenar. Amigos, no. Ah, ok. ¿De qué? Graba la presentación. Conocimos a dos personas, Juan número uno y Juan número dos. Hola. Es de amiga Denise. Lo que no cambia es la graduación alcohólica. Desde el blanco hasta el añejo es la misma graduación alcohólica y ya depende de su paladar. Se les hace más fuerte o se les hace más suave. Vamos a comenzar en un momento, chicos. Porque no hay caballo que no relinche. Porque no hay caballo que no relinche. Ni mula que no patee. Ni mula que no patee. Ni hombre que no se las pida. Ni hombre que no se las pida. Porque la mujer borracha, afloja la cucaracha, afloja la cucaracha. Y el hombre borracho, y el hombre borracho, pierde lo macho. Pierde lo macho. Ay, ya. Pinche cristal, te vas a poner bien pinche pedo, no mames, ten. Ese está bien bueno. Pinche Jessica pendeja. Jersey, no me caigas bien pinche gorda. ¿No quieres bien buena para Cristo? ¿Quién dijo? ¡Tú! ¡Tómatelo! A ver, vamos a ver a Jessica, a ver si es cierto. Échale. ¡Oh, my God! ¡Licor! Gracias, esto no sabe bueno. ¡Sí! ¡Sabe boli! No, tómatelo. Uy, está bien rico. Ya no vamos a rezar más. Ya que nos hiciste tan borrachos. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Cuida mi intestino. Cuida mi intestino. Que no me hacen olvidar. Que hasta me pongo a llorar. Y se siente ser. Bajo control. Nalguita y tetita. Se asustó. Va a decir el señor que nomás nos paramos a ver. Ya, Marcela, debes de contratar. Porque esto la. ¿Dice que el rancho? Cuando eras niña. Me encanta el rancho. ¿Sale? Sale. Me encanta mi esposa. ¿Qué quieren que putas haga? Aquí está bien culero. No es cierto. Manden como presidentes de Estados Unidos y pavimentar la lateral. ¿No? Ahí va lo bueno, chicaquerito. Sale grano de la que no dice, sale Himalaya. Ah, sí, la vitamina C, chicas, naranja y toronja, ¿eh? Pura vitamina para las borrachas. ¿De dónde son, chicas? ¿Dónde vienen? De Virginia. Virginia, hoy nomás, donde hay pura borracha en Virginia, ¿no?
Virginia, eres buen algo, buen trompa, ¿eh? Pura vitamina C para borrachas, ya. Vamos a ver lo bueno. ¿Cómo que chicas? ¿Echamos todo o qué? Hola, puntita. Hola. Ahí va lo bueno, Virginia. Con vidrio para que raspe. Vamos a agarrar primeramente un poco de hielo para este calor insoportable, compadre. Hola. Hola, chicas. A ver, chicas. Vamos a agarrar. Si puedes hacer una marra, afloja ahora. Se afloja, Virginia. A ver, está temprano. A ver, ¿quién es la más borracha? Ella. Mucha más borracha. Jessica. Jessica, es la Jessica, es la Jessica, la más borracha. Lleva un cuerno para que amarre y otro cuerno para que afloje. La cadera, chica, la cadera. Matole, matole. Para que se ponga romántica. A ver, la que se va a poner romántica. Gracias. ¿Eso para quién es? ¿Qué dice Pancho? Queremos que Pancho se ponga hasta fondo, 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 fondo. Sigue, sigue. Fondo, 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 fondo. Fondo, 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 fondo. Sigue, sigue. Fondo, 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 fondo. Así que yo tengo una amiga. Esta pendeja no está a mi nivel. Que no quiero es romperle la madre. No me vaya yo a despostillar una. Let's go.
¿qué pasó aquí? Ay, no, mija, no te da vergüenza estar haciendo estas mamadas aquí afuera. Disfruto. Es cuestión que quiera y le pregunto. No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo. Pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Serenatas, besos, flores y cartitas. Tengo. Botella tras botella. Olvidarme de ella. Va a olvidarme de ella. De ella, de ella. No, me acuerdo todas estrellas. De la sierra morena, cielito lindo.